que le hicieron al ministro La y que propuesta que le estamos esperan haciendo al ministro respuesta. es que primero se le dé participación activa a los trabajadores, ¿verdad? Porque los trabajadores somos los que vamos a sacar en esta empresa adelante. Una de las propuestas es la compensación de la energía reactiva. Nosotros tenemos una propuesta macro que con esta propuesta nosotros recuperamos 2.000 megavatios de potencia activa, o sea que nosotros recuperamos otra planta centro. Esa propuesta se la hicimos al ministro Rodríguez Jaraque y de ese momento está engavetada. Eso es compensación de la energía reactiva. Los compañeros eléctricos, electricistas que nos están viendo saben de qué estamos hablando. Queremos hacer esa compensación en 765, en las líneas 400, en la línea 230, todo lo que se llama transmisión, y después en la línea de distribución, agua abajo en 138, y en las subestaciones con equipos de compensación estática dentro de las subestaciones. Después también tenemos la propuesta de la sistematización de los procesos comerciales. ¿Qué significa esta propuesta, la sistematización de los procesos comerciales? Bueno, la disminución de las pérdidas no técnicas, la disminución de la morosidad, el cálculo promedio de las tarifas eléctricas, porque también queremos hacer un llamado al pueblo venezolano, así como pagan DirecTV, o como pagamos DirecTV, así como pagamos líneas telefónicas, que se hizo un estudio recientemente en Venezuela y cada hogar venezolano tiene 3 teléfonos móviles. Así, con esa misma responsabilidad debemos asumir lo que es la energía eléctrica, porque es responsabilidad de todos, como dice una propaganda por allí, no solamente de los trabajadores de la corporación eléctrica, sino de todo el pueblo venezolano. De disminución de las pérdidas no técnicas, de disminución de la morosidad y también la recuperación de los transformadores, el centro de recuperación de transformadores que está en Aragua, que está también uno en Oriente. Queremos recuperar eso para nosotros, ese parque de chatarra que hay, un parque de chatarra que también tenemos una denuncia de sobre la chatarra, que por ahí se están alimentando unas empresas que compran esa chatarra, que hay una mafia ahí enquistada. Tenemos las denuncias, las hemos hecho, las denuncias de los organismos respectivos. En Oriente también se han hecho denuncias muy graves con la chatarra. Nosotros queremos recuperar esos transformadores porque son recuperables. A veces son unos transformadores que tienen un pequeño problema y se lo llevan y lo venden como chatarra. También tenemos el centro de recuperación de transformadores como eso. Y algo muy importante, que es la recuperación de la profesionalización dentro de la corporación eléctrica. Tenemos nosotros los de CADAFE más de 9 años sin un curso. Esta empresa la estamos manteniendo los antiguos, como decimos nosotros dentro del argot eléctrico. Y creo que lo de las exoperadoras, desde que entraron a las estatizaron, también tienen tiempo que no se preparan. Tenemos un sistema de profesionalización que está de la mano con la Universidad de Carabobo y con muchas universidades, está de la mano con la Universidad Francisco de Miranda. Eso se lo hicimos también saber al viceministro en una visita que le hicimos en Caracas, en el Ministerio Eléctrico. Bueno, y unas escuelas también que tenemos por allí, incluyendo a nuestro centro de formación, que vamos a luchar por la recuperación de nuestra alma mater, que es el centro, la escuela Germán Celis Sauné. Cuenten los egresados, necesitamos su apoyo. Desde acá le hacemos un llamado a todos los egresados a nivel nacional para recuperación de la escuela Germán Celis Sauné. ¿Y el llamado al ministro? Y le hacemos, bueno, un llamado al ministro. Camarada ministro, el próximo o el jueves que usted nos prometió que iba a ir a la planta centro, quiero que haga una asamblea con los trabajadores, con las bases, acérquese a los talleres, busque a Osvaldo Salcedo, busque al Poder Popular que está allí, que también quiere trabajar, que es pueblo, que es gente que conoce la problemática. Reunámonos, vamos a revisar planta centro, qué es lo que está sucediendo en planta centro. Nosotros tenemos la unidad número 3, la unidad número 4, con una necesidad de hacer una parada mayor, porque es como yo le pongo un ejemplo fácil, es un carro que hay que cambiarle la correa del tiempo a los 50.000 kilómetros y nuestra máquina lleva ciento y pico de horas ya, más de 100.000 kilómetros, comparándolo con un vehículo. Necesitamos, porque cualquier momento se revienta la correa del tiempo y la máquina doblan válvulas por ahí haciéndolo, llevándolo a largo para que la población entere. Y la máquina número uno es prioridad, esto de la compensación de la energía, porque la máquina número uno está sufriendo una problemática que se llama resonancia subsincrónica por falta de la compensación en las líneas de transmisión, y esto está afectando los álabes de las turbinas de alta presión. Y esto es que no lo saben. Bueno, nosotros los trabajadores tenemos la propuesta. Y esto se lo hicieron ya el ministro anterior y no hacen, bueno, hacen caso omiso. O sea, no, entonces por eso le hacemos también, ahorita que está acotando eso, le hacemos un llamado al presidente obrero Nicolás Maduro. Presidente, es un compromiso nacional, es un compromiso político, es un problema nacional el que tenemos con el sector eléctrico. Señor presidente de la República, camarada Nicolás Maduro, presidente obrero, voltee
a Corpolet como una media, porque si no la perderemos. Es su compromiso, señor presidente. Gracias por acompañarnos.